Hola a todos, yo soy Chachi y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver el método de ordenamiento burbuja. Aquí está, lo vamos a trabajar de manera ascendente, un ordenamiento ascendente y un ordenamiento descendente. Como primero, ¿qué es el ordenamiento burbuja? Vean, aquí está, ordenamiento burbuja. La ordenación de burbuja, bubble sort en inglés, es un sencillo algoritmo de ordenamiento. Funciona revisando cada elemento de la lista que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si está en el orden equivocado. Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios, lo cual significa que la lista está ordenada. Muy bien, y aquí arriba de mi cabeza están viendo cómo se va ordenando. ¿1 es mayor a 3? No. ¿3 es mayor a 2? Sí, entonces cámbialo de lugar. Ahí está, cambio de lugar el 3. ¿El 3 es mayor al 4? No, entonces ahí se queda. Y ahora se regresa al principio. 1 es mayor a 2 y así lo va a seguir comprobando. Anteriormente, esta animación ya pues empieza igual de que todo está ordenado. Y igual así empieza, vean, todo desordenado. O sea, con el primero, si es mayor a 5, sí, entonces lo cambia de lugar. Y así se sigue con cada uno, pum, 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 pum. Si es mayor el anterior, lo cambia de lugar. Y así funciona, comparando uno con el anterior. Y si es mayor, lo cambias de lugar, y si no, lo dejas igual. Perfecto, entonces vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a meter un array de 5 elementos que va a tener 3, 2, 4, 1, 5. O sea, del 1 hasta el 5 va a estar ordenado. Y vamos a decirle, para una i igual a 0. O sea, i va a empezar en 0. Declaramos la variable i, j y auxiliar, que es la que vamos a usar para ordenarla. Entonces, para cada i igual a 0, i menor a 5, i más más. Perfecto. Ahora la j, j igual a 0, j menor a 5, j más más. Si el array j, o sea, el array que va a empezar aquí en j, que empiece en 0, el array j es mayor al array j más 1, o sea, la posición siguiente. Si el array anterior es mayor al siguiente, entonces vas a igualar el auxiliar al array j. Y ahora el array j lo vas a igualar al array j1. Entonces ahora el array j1 es como si fuera el array j, y ahora el array j1 lo vas a igualar al auxiliar. ¿Esto para qué? Para, es como si los tuvieras juntos y los cambiaras de lugar, simplemente escrito en código. Y ahora para esto va a ser, este simplemente bucle de for es para hacer las comparaciones. Va a hacer las comparaciones uno y otra vez, y para ordenarlas de manera ascendente y de manera descendente, simplemente se pone otro bucle for, i igual a 0, i menor a 5, i más más, o sea que va a empezar en 0 y va a ir aumentando. Eso significa que ¿qué? Que primero va a ir del menor al mayor, y aquí se va a imprimir un salto de línea, y cada vez se va a ir iterando el array en uno mayor. Y aquí de manera descendente empieza en el 4 y vamos a terminar en 0. Aquí también pudo haber sido que empiece en 5 y menor a 1. Ahí está. Esto es, funciona igual lo mismo, y menos menos, y se va haciendo lo mismo. Guardamos y compilamos. Ahí está. Igual a 4 y menor igual a 0. Sí, perfecto. Ahí está. Compila. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Entonces, como vemos, sí funciona. Como ya vemos, los pudimos ordenar de manera ascendente del 1 hasta el 5 y de manera descendente del 5 hasta el 1. Perfecto. Empieza en 4 y va a ir descendiendo en 1 hasta que llegue al 0. Perfecto. Aquí, ¿por qué en 4 y cuando lo ponemos en 5 estaba mal? Ah, porque el array, recuerden, empieza en 0 y termina en 4. Porque el array es de 5 elementos. Entonces, este es 0 y es el 4. Entonces, tiene que empezar en 4 y tiene que terminar en 0. Por eso es de esta manera. Por eso, cuando lo intenté cambiar, pues no funcionó por lo mismo, de que es una array diferente. Entonces, listo. Como ya vimos, si compila, si funciona, y ese es el bubble sorting o método de burbuja para ordenar las cosas. También, este algoritmo también no es muy eficiente porque hace demasiadas veces lo mismo. Hay otros algoritmos más difíciles de implementar, pero súper, súper más rápidos. Estos algoritmos se evalúan ya mínimo si un algoritmo es rápido o lento. Este van a decir, ah, no, pero pues lo hace súper rápido, ¿no? Le doy compilar y me lo compila súper, súper rápido. Sí, te lo compila súper rápido, pero ¿por qué? ¿Qué son? 5 elementos. Hace este algoritmo con 100.000 elementos y ya vamos a ver cómo se hace esto. Pero por el momento no lo vamos a hacer, y vamos a ver ya después métodos más avanzados de algoritmos para ordenamiento, ¿vale? Entonces espero les haya gustado. Ya saben, rómpanle y sigan rompiendo.